Hola amigos, bienvenidos. Esta semana en Autopista les mostraremos la nueva casa de Mini en Panamá. Recorreremos los pasillos de un centro comercial en busca de los mejores autos antiguos de nuestro país y en la prueba de la semana manejaremos el nuevo Toyota Corolla 2020. Todo esto a continuación, solo por Autopista. Vamos a empezar el programa mostrándoles la nueva sala de ventas de Mini en Panamá. En la tarde del 5 de septiembre, Bavarian Motors, distribuidor exclusivo de Mini, invitó a clientes, medios y fanáticos de la marca a la inauguración oficial de su nuevo local. Del pequeño showroom de calle 50, se han mudado unos 200 metros más adelante al segundo piso del edificio de Bavarian Motors, donde también se encuentra BMW. Para la presentación llegaron a Panamá varios ejecutivos de la oficina corporativa de la marca para Latinoamérica, que departieron con los invitados. Estamos encantados finalmente porque tenemos 60 años, cumpliendo los 60 años. Es una celebración que lo llevamos haciendo durante todo este año. Una marca Mini que de alguna forma pues es emblemática, es icónica, su diseño es indistinguible. Entonces es algo que realmente a nosotros nos da mucho entusiasmo, más allá de que lo hemos celebrado con una edición especial. La intención de Mini es que no nada más vayan de un punto A a un punto B, se vuelve un tema más allá de ser racional la marca. Entonces es algo que realmente nos da un placer manejarlos, porque hasta que no los manejas, no te subes adentro y ves todo lo que de alguna forma Mini te puede ofrecer, ahí es cuando terminas realmente enamorado de la marca. No solamente estamos aquí para inaugurar la nueva casa de Mini en Panamá, sino que además es una de las inyecciones a nivel inversión más importantes de este año para el grupo. Lo ponemos de alguna forma una casa más grande, tenemos autos para exhibir ahora sí en todo el piso. Entonces, Panamá está siendo uno de los mercados importantes para nosotros, no solamente de Centroamérica, sino que además dentro de la región, pues es uno de los países que son precursores en muchas cosas. Por ejemplo, en producto, en la forma en la que los mismos panameños les gusta vestir y personalizar al Mini. Aunque no nos ha acompañado del todo el segmento premium, que de alguna forma está un poco complicado, sí podemos decir que Mini ha estado en los niveles de alguna forma superiores del pedacito de pastel que tenemos en Panamá que otros países dentro de Sudamérica y dentro de Centroamérica. Entonces, por eso digo que es relevante la marca dentro de Panamá por ser una de las marcas que más share tienen a nivel premium. Entonces eso nos da y nos motiva a seguir viniendo y trayendo las mejores prácticas de Panamá fuera de Panamá. Ya avanzado el evento, que contó con música en vivo y una serie de actividades para redes sociales, tomó la palabra Gustavo De Luca, quien dio una serie de datos sobre el nuevo local, palabras que fueron apoyadas posteriormente por Carlos Sheridan, que comentó que el local cumple con todos los estándares corporativos de Mini. Posteriormente, se presentó el Mini Cooper Countryman Limitless, una versión especial, exclusiva de Panamá, pues no se venderá en ningún otro país, ya que ha sido configurada especialmente para nuestro mercado. AVEPA y Albrook Mall celebraron hace muy pocos días una exhibición de autos antiguos en el pasillo del Koala. Acompáñenos a conocerla. En 2015, AVEPA logró que la administración de Albrook Mall le cediera un espacio durante un fin de semana para realizar una exhibición de autos antiguos.
El primer evento fue un éxito, por lo que ambas organizaciones han seguido realizando esta exposición en el mismo lugar, el Pasillo de la Horca. 45 vehículos de 1930 a 1998 se exhibieron en esta zona del centro comercial, que normalmente tiene poca afluencia de público, pero que para el pasado fin de semana se llenó debido al atractivo que representa ver estos autos, que rara vez se ven en público y en estas cantidades. Son varios pasillos con autos, ordenados por origen y luego por marca y modelo. Los más populares, por supuesto, los americanos, con un buen grupo de Chevrolet, donde podemos ver varias unidades, con la más antigua esta, de 1960. Y luego varios C3, todos de 1969. También tenemos este C3, pero ya del último año de fabricación, 1982. Luego, dos Camaros, uno de 1969 y el otro dos generaciones más nuevo, de 1991. Muy raro este Dodge Viper de principios de los 90, pues es una versión Genesis, más potente que la original. En esta esquina, los autos más antiguos de la exposición. Este Cadillac LaSalle de 1930 perteneció al expresidente Armodio Arias y no siempre estuvo así, pues cuando lo recuperaron no era sino un montón de chatarra, que fue restaurada completamente en Panamá. Y para los que se preguntan si realmente funciona, la respuesta es sí y muy bien. Tenemos también este Ford Deluxe de 1941 y este hermoso Plymouth de 1950. Este es una réplica de un Jaguar SS de 1939. No es un auto original, sino una copia muy bien hecha con otro tipo de mecánica, pero que igualmente es muy llamativo. En esta parte tenemos los modelos de la marca Ford. Primero, un Thunderbird de 1962 y luego varios Mustang, ordenados cronológicamente del 65 al 69. Luego, estos dos Oldsmobile, un Starfire y un Cutlass, ambos de la primera mitad de los años 60. Este que ven aquí es un vehículo americano, pero hecho en Inglaterra. Se trata de un Nash Metropolitan, uno de los intentos de hacer un auto pequeño y compacto por parte de los americanos. Es único en Panamá y se terminó de restaurar el día antes de empezar la exhibición. A su lado, un auto famoso, no tanto por su calidad o sus ventas, sino por su aparición en el cine. Es un DeLorean, un auto hecho en Irlanda, pero destinado al mercado estadounidense. Seguimos caminando y llegamos al área inglesa, con dos MGB, un auto muy popular entre los coleccionistas. Luego, el Mini, el símbolo británico por excelencia. Este es un Jaguar E con motor de 12 cilindros, un ejemplar único en Panamá y que está desde nuevo en nuestro país. Es un auto conservado, es decir, nunca ha sido restaurado, solo se le ha dado mantenimiento y muy buen cuidado para mantenerlo en estas condiciones. Y a su lado, otro Jaguar, un XK8 de 1998. Seguimos caminando y en este pasillo tenemos a los europeos, con dos representantes italianos, este Alfa Romeo Spider Quadrifoglio y un Fiat 500L. A su lado, el único auto francés de la muestra, un Citroën 2 caballos de 1974. Este también llegó directo del taller de restauración, donde lo revivieron después de más de 30 años guardado en un garaje. Estos dos Volkswagen son los más antiguos en buen estado de funcionamiento. Uno es de 1964 y el otro de 1959. A su lado, un Super Beetle convertible de los 70. Otro Volkswagen más, un Karmann Ghia, muy especial,
pues se trata de uno de los pocos fabricados en Brasil, que era ligeramente distinto a los alemanes. Una pieza muy exclusiva. Y a su lado, los primos de Volkswagen, los Porsche, con dos ejemplares, un 944 Turbo S y un tradicional 911 Targa, ambos de los 80. Y luego, otros carros de Stuttgart, los Mercedes, con este 500 SEC de 1985, un 230 CE de 1982 y un 280 CE de 1974. Y este traerá muchos recuerdos, no es alemán, sino japonés. Un Toyota Celica de 1977, un auto muy popular entre los jóvenes de esos años. Este último grupo es exclusivo de BMW, y este 3.0 CSI es el más antiguo de todos, de inicios de los 70, uno de los grandes deportivos de la marca. A su lado, un 635 M6 de 1984, y luego otro 635 CSI del mismo año, una versión muy rápida pero menos potente que el M6 a su lado. Este es un M3 original, el auto que empezó la saga M3, un auto que en su época era uno de los autos más rápidos que se podían comprar. Con la misma carrocería, pero en una versión convertible, es este 325i de 1988, el mismo año del M3. Y a su lado, un 323 Bauer, una versión convertible del primer Serie 3 de BMW, un auto de 1982. Y con esto completamos el recorrido por la exhibición. Un pequeño viaje al pasado, uno con muchos recuerdos para algunos y uno de exploración y conocimiento para otros. Un evento que sirve para que ADEPA y Albrook Mall colaboren con los ingresos del evento con el Hospital del Niño. Corolla es uno de los modelos más importantes que vende Toyota en toda América Latina. Vamos a conocer a continuación cómo es el nuevo Toyota Corolla 2020. Este es el Toyota Corolla. Para la mayoría de los países de América Latina, la versión que va a llegar es la fabricada en Brasil. Pero para nosotros tenemos mucha más suerte, pues el carro que llega es hecho exclusivamente en Japón. ¿Qué diferencia el modelo brasileño del japonés? Básicamente es la carrocería y el equipamiento. En lo personal, el exterior del brasileño es más radical, más agresivo, mientras que el japonés es más tradicional, aunque para nada anticuado, ya que sigue la filosofía actual de diseño de la marca, con frentes impactantes y el resto de la carrocería más convencional. Este es el primer modelo que llega al país con la plataforma Toyota New Global Architecture, que no solo incluye un mayor tamaño que el anterior, sino que también usa diferentes tipos de acero en su construcción y se ensambla en forma diferente. De esta manera han logrado una plataforma versátil, liviana y muy fuerte en caso de accidente. Es una plataforma que también permite montar mecánica híbrida, por lo que ahora tenemos esta posibilidad. El cambio más importante en la carrocería lo tenemos en el frente, con esta enorme entrada de aire frontal, una parrilla muy delgada que se integra a las luces, que tienen esta extraña forma, con lo que tenemos un aspecto algo europeizado, más moderno que el modelo al que sustituye. Lo otro que llama la atención es que el frontal es muy bajo para los cánones actuales, pero esto no es algo visual sino real, pues la plataforma permite poner el motor en una posición más baja. Atrás, los cambios no son tan radicales, pero entre las lámparas nuevas y un par de cambios en la forma de la tapa del maletero y la defensa, lo hacen ver completamente distinto del anterior. Con estos cambios, a mi entender, gana en atractivo y le permite competir en igualdad de condiciones contra modelos como el Mazda 3 o el Honda Civic, que se veían mucho más modernos y avanzados que el anterior Corolla. Los cambios en el exterior no son los únicos, pues adentro también es nuevo, con una serie de cambios enfocados a simplificarle la vida al conductor
en términos de ergonomía. Frente al conductor, tenemos un cuadro de instrumentos con el velocímetro al centro, de un tamaño fácil de ver. A su derecha, tenemos un centro de información que podemos cambiar con un botón en el timón y ver un sinfín de cosas. El tablero tiene varios planos, con diferentes texturas, con lo que tenemos un aumento de la percepción de calidad. Al centro, una pantalla vertical de 4.2 pulgadas alberga el equipo de sonido, con CD, y que además incluye Bluetooth. Extrañamente, no tiene cámara de retroceso, ni tampoco sensores de ayuda de estacionamiento, algo que sí tienen los carros de la competencia. Dentro del depósito entre los asientos encontramos estos conectores. El motor es un 4 cilindros de 1.8 litros con BVTI, es decir, altura variable de válvulas y cambio en el tiempo. Este motor genera 138 caballos y un torque de 173 Nm. Va unido a una transmisión automática del tipo CVT, que se compenetra bien con el motor, con cambios muy suaves y poco ruido. La suspensión es del tipo independiente, con McPherson adelante y múltiples brazos atrás. A pesar de que este sistema ocupa más espacio que algo más común como una barra de torsión, tenemos un baúl de muy buen tamaño, que alberga una llanta de repuesto igual a las demás. Aquí atrás es realmente grande, pueden ver que miren todo el espacio que tengo y el asiento de adelante está ajustado para mi tamaño. Y aquí también atrás tengo, todavía me quedan 3 o 4 dedos de altura para poder crecer un poquito más si es que en algún momento llego a crecer. Con un auto mucho más rígido que antes, tenemos no solo un mayor confort de marcha, sino que también un auto que se siente más preciso. Esto también se lo debemos a una dirección mejor ajustada, donde se continúa con la asistencia eléctrica, pero ha desaparecido esa sensación vaga del modelo anterior. Aún tenemos una dirección liviana, pero ahora se siente más conectada a las ruedas y obedece mejor. Y eso se siente mucho, especialmente en las carreteras de nuestro interior. Además de mejoras en el manejo, este Corolla da un salto enorme en cuanto a seguridad. No solo porque su carrocería es más fuerte, sino porque incluye todo un arsenal de elementos que mejoran la seguridad, tanto la activa como la pasiva. Para empezar, tenemos 7 bolsas de aire, con 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y una para las rodillas del conductor. Luego, los cinturones tienen limitador de fuerza y pretensado. Tenemos también control de velocidad crucero adaptativo, luces automáticas, que no solo prenden o apagan de acuerdo al exterior, sino que conectan y desconectan las altas según la necesidad. Tenemos también anclajes ISOFIX, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, un sistema de mantenimiento de carril que no solo avisa en la gráfica, sino que endurece el timón evitando que sigamos girando hacia ese lado. Por último, este Corolla distingue la posibilidad de un choque y avisa. Y si no le hacemos caso, para por sí solo. En frenos, tenemos discos a las 4 ruedas y asistencias ABS, Brake Assist y EBD. Toyota ha querido hacer un auto seguro y completo, aunque sin tanto elemento tecnológico de algunos de sus principales competidores, con lo que también han conseguido que tengamos un muy buen precio. La calidad de su fabricación sigue siendo el patrón a seguir por el resto del segmento, aunque en términos de experiencia de conducción está dentro del promedio del segmento, ni mejor ni peor. Como en ocasiones anteriores, el Corolla vendrá con diferentes niveles de equipamiento, pero esta vez tenemos también otra sorpresa, y es que vamos a tener en Panamá desde el primer momento la versión híbrida. Con el híbrido hay pocos cambios. Ese tiene una parrilla más grande, unos rines más pequeños y los sensores de estacionamiento que encontramos a faltar en este. Por lo demás, casi todo es igual, con la ventaja para el híbrido de un consumo ridículamente bajo, por lo que la diferencia de $3,000 entre ambos modelos se puede amortizar en un par de años.
Y con esto damos por terminado el programa de hoy. Como siempre, les recordamos la dirección que aparece en pantalla para que puedan comunicarse con nosotros y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nuestra página web o nuestro canal de YouTube. Estaremos nuevamente en sus hogares el próximo sábado, si Dios nos lo permite, con mucho más del mundo automotriz. Hasta entonces.